bring on the rhythms, turn up the volume, and add some Latin flavor to the mix. These are four of our favorite stories about taking Latin music to the next level. Mi casa es como un museo abierto al mundo latinoamericano. Yo creo que habrá unas 100.000 piezas musicales en la colección Gladys Palmer. Consta de LPs, que tendremos unos 50.000 LPs. Discos de 45 revoluciones, los 78 revoluciones, 40.000 CDs. A mí me transporta la música a lugares que no me transporta casi nada. Es una droga para mí. Mi nombre es Alejandra Fierreleta, más conocida como Gladys Palmera, y soy coleccionista de música latina, de todos los tiempos. Yo siempre he tenido Latinoamérica muy cerca, mi padre trabajaba mucho allí, mi madre pues de Panamá, y desde chiquitina he empezado a escuchar este tipo de música, ¿no? Cuando tenía 4 o 5 años. Yo empecé a coleccionar cuando estuve viviendo un año en Panamá, con 18 años. Bueno, aquí en la colección tenemos música prácticamente de todos los países de Latinoamérica. Vamos realmente a completar lo mejor de lo mejor de la música latina, porque creo que todo el mundo tiene derecho a acceder a todo esto, no solo unos cuantos. Yo creo que hay que ahondar muchísimo más en las raíces de esta música para comprender la cantidad de grupos que ha habido, de el cha-cha-cha, el bugalú, el mambo. Vas profundizando y profundizando y llegas de verdad a darte cuenta de lo que significa y la trascendencia que tiene toda esta música. Yo no hago esto para mí sola. Yo toda esta colección, mi idea es compartirla con todo el mundo. Mi afán ha sido poder el día de mañana entregar esta colección a una institución, poderlo poner a la disposición de un público. Cualquier persona pueda venir aquí o a donde vaya a acabar la colección y poder pues, tener acceso a todo esto. Cada disco que hay aquí tiene una historia y tiene una particularidad. Latinoamérica es un abanico de músicas que yo cada día descubro y me sorprendo, ¿no? Yo me dedico a esto básicamente por pasión. A mí me da muchísimo placer poder divulgar esto. Y esto es el mundo de Gladys Palmera. This is what a typical bodega sounds like. But this bodega sounds a little different. La única radio que tú escuchas todo el día. Almost every street corner in New York City has a small store with sandwiches, groceries, and drinks. This is a bodega. Soy Giovanni Valdez. Un segundo. Cut. Ok. Yo nací en República Dominicana. Yo iba a las estaciones de radio y yo decía, me gusta esto, yo quiero hacer esto. Me mudé a Nueva York en el 99. Bueno, empecé la radio aquí hace 4 años. No hay ninguna bodega que yo conozca que tenga radio como yo. Aquí en la bodega, yo soy Giovanni Valdez. Ya automáticamente entro a la radio, es DJ Jova. Esto es Relambío FM. DJ Jova en cabina, el DJ más Relambío. Relambío es una palabra que, ¿cómo se dice? Flirt, coquetear, coqueto. Entonces de ahí sacamos el nombre de Relambío FM porque me decían el Relambío y cambié el nombre. Buenas tardes, mi gente. Buenas tardes. Mi show representa a la comunidad latina aquí en Brooklyn, en East New York. Tenemos alcance más o menos de 40.000 a 60.000 personas. Trato de complacerlo a todito un poco con su música. Una es música urbana. Una es música romántica, merengue, bachata, poca música clásica. Entonces yo decidí todo traerlo a una sola radio. Relambío FM estamos más enfocados no solamente en música, es un top show involucrado con la comunidad. East New York, mucho tiempo atrás, era un área muy mala. Yo dije, ok, vamos y invitamos a la gente de que escucha la radio a las reuniones comunitarias y tratar de arreglar los problemas que tenemos aquí en
queremos recordarle que cualquier inquietud que usted tenga, es muy importante que usted asista a las reuniones. Gracias a la gente del Precinto 75 y en comunidad, en conjunto con nosotros, estamos haciendo un buen trabajo. Es bastante el apoyo que estamos teniendo en la comunidad después de la radio. People sometimes here in the U.S. think ska bands died, but it grew in other parts of the world. And then it leaked back into the Latin ska bands that we have in L.A. Most people in the rest of the world don't expect Latinos in L.A. to listen to ska music or even know about it, but it's what we do. My name is Clemente Ruiz. I'm a musician, producer. I'm also the guy behind the biggest ska punk events we have in L.A. I grew up running around in the streets of Linwood, Compton, and Southgate. I got shot at a few times. I got mugged a few times. If I didn't have music and I didn't have the ska punk shows to go to, I don't know where I would have been. Latin ska punk has influences from all over the place. It's a genre that collects bits and pieces of everything from Jamaican reggae to hardcore to the Mexican Latin ska. It's just a clash of everything. Latin ska started popping up in LA in the mid-late 90s. It was in the neighborhood. We had a hard time playing legitimate venues. That's kind of what sparked me having to organize some of these events because no one would do it for us. I think a lot of these Latino kids in the neighborhoods are attracted to ska music. The way people dance, the way people dress, they just find themselves in that. The rhythm really gets you going. It touches a lot of people. To a lot of these kids that go to our shows, it helps them find themselves. It makes them feel like they do belong to something. It's a very personal connection to them. Our mariachi, Flor de Toloache, is different than most mariachis. We're formed in New York City. We're all women. Most people think of mariachi as being from Mexico, as being men, as being macho, and, you know, we're pretty much opposite of all those things. I started my musical career playing with a local all-male mariachi in Brooklyn. For me, it was really hard to communicate with other male mariachis because of the machismo that's very vivid in the culture and in the genre of mariachi. That's kind of why I wanted to start my own group, and that led for me to do an all-female group because I didn't want to deal with men. It is not so much that people say you're not a mariachi, but it's the fact that they think that we cannot play mariachi. Because we're women and we're wearing pants and we have curly hair and we don't look Mexican or we don't have this look that they're expecting. As a women mariachi, we're technically supposed to be wearing skirts and it didn't work for us. It's one of the most passionate music that I've ever heard. It's just beautiful. It's very heartfelt, and I think that's what makes mariachi so special. It's my dream to be able to perform and connect with people through music. I don't think I could ask for more, you know, and that's what keeps us going, I think. Thank you so much. Gracias, Nueva York. Thank you so much, everybody. We love you.